regreso aquí, donde más podremos estar en la Feroz FM, su programa, El Velado de la Risa presenta. Maestro Rafita, de verdad es muy, muy interesante, porque tú no fuiste a una escuela, tú no tienes un diplomado, tú nada. Es un don, es a lo que yo le llamo dones, porque de que existen los dones, existen. De que existe el bien, y de que existe el mal, y al mal le tengo mucho miedo. Pero muchísimo miedo al mal, tú sabes. Hay gente mala, hay muchas cosas feas. Maestro Rafita, ¿cómo es que empezaste a hacer... ¿Cómo es que empezaste a hacer trabajos, la limpia? ¿Agarraste el huevo y se lo pasaste a Luis o qué onda? ¿Cómo estuvo? Bueno, pues ya después de esa interacción que tuve con esa persona, ajá, se hizo molar, fue una situación muy fuerte, terminó diciéndome que se cayó del cielo, él le gusta estar en el hospital porque le gusta ver a los humanos bien, cómo se despedazan bien fácil, y me dijo unas cosas muy oscuras, por eso digo que era una persona muy, muy oscura, y él me pensó a decir que me estaba leyendo la mente. Yo no le creí de primero, pero hubo una situación por donde sí me sacó algo de la mente que yo estaba pensando, y lo dijo así palabra por palabra, y me dejó como con la boca abierta. Terminamos que me pregunta mi nombre, y yo le digo mi nombre, le digo, me pregunta, ay, veo que te llamas, hacer mi apellido, porque en mi uniforme estaba mi apellido, y me dice, ¿cuál es tu primer nombre? Y le digo mi nombre, le digo, no me acuerdo su nombre, porque él también me dio su nombre, y le digo mi nombre, y le digo, me llamo Rafael, y se piensa carcajear otra vez, y le digo, ¿por qué te estás riendo? O sea, como tipo y maldad, digo, como sí, un monstruo, un diablo. Sí, ajá, por eso digo que era algo, sentí que era alguien muy malo, pero... Lo que me dejó muy impresionado es que sabía de lo que pasó 2 días antes, y me dijo que él estuvo viéndome esperando que me pasara. Él sabía que me iba a pasar eso ya 2 días antes de esa revelación. Es lo que me dejó muy impresionado. Y ya cuando se está carcajeando, le digo, ¿por qué te carcajeas? Y me dice, piénsalo, vas a saber por qué. Y me quedo pensando por un medio segundo. Era chanclas. Es porque me llamo Rafael y hay un arcángel que se llama Rafael. Se carcajeaba y me dice, sí es cierto. Y se baja de mi carro porque estamos en el carro después de comer la pizza. Y ya nunca lo volví a ver. ¿Nunca has vuelto a ver a esa persona? No, ya no lo volví a ver. Nomás la vi esa vez y ya no platiqué con él otra vez. Ya se alejó. Y poco después es cuando conozco a mi pareja. Y también una situación muy fuerte. Fíjate que lo oscuro se me acercó primero antes de lo bueno. No, porque yo que tuve una revelación con Dios, pero Dios no se me aparece hasta el final de todo lo que ya me había pasado. Como que me dejó escoger si yo quería estar con lo malo, yo quería estar con lo bueno. Así es. Es lo que yo entendí. Pero una situación que fue muy fuerte con Luis. Había una situación que yo creo que mucha gente pensaría que la persona con la que están tenía doble personalidad. O sea, como que si tuviera alguien más dentro de él, era como si estuviera, no sé, embrujado o algo así. Sí, oh. Ajá. Y por esa situación, porque había momentos donde se cambiaba de la nada y era como otra persona. Me decía que me tenía que escribir el 6-3 veces en mi frente, que me iba a matar. Ay, a mí, a Luis, cosas muy fuertes, fuertes, así fuertes. Y es lo que viví muy fuerte y duró mucho tiempo antes de que busqué, porque primero busqué ayuda. Claro. Primero busqué ayuda, antes de que yo me metía a todo esto, yo busqué ayuda y la persona con la que busqué ayuda también me dijo lo mismo, tienes un don, tienes una fuerza dentro de ti y se te va a desarrollar. Y poco a poco así pensé con la ayuda de para este Luis, pensé con la ayuda de mi pareja, y poco a poco la persona me decía, hazle una limpia así, así, tú puedes por el don que tú tienes. Y de primero me sentía como miedoso de que no sabía cómo lo iba a hacer, y de poco a poco era cuando lo limpié, como que yo ya sabía hacerlo.
igual también cuando yo agarré las cartas del tarot, es como que yo es ya una había magia, yo ya sabía. ¿Verdad? Sí. Oye, maestro Rafita, fíjate que tienes tu tarot a la mano, aquí te están haciendo una pregunta. Sí, aquí lo tengo.